Estas casas en Mobile Home, estas casas se consiguen baratas de 30, 40 mil dólares. La administración vale 300. Tiene piscina, tiene cruzado, tiene sauna, turco, tiene todo. Es una unidad cerrada. Muchos canadienses vienen acá. Aquí hay canadienses, americanos. Aquí se pueden conseguir casas a precios mucho más baratos que una casa normal. Tiene sala de juegos, mobile home o son casas. Pero son estables, no son mobile home movibles. Sí, no son movibles, sí, son casas. Son casas fijas. Casas fijas. Se las llama mobile home, pero son casas fijas. Son casas fijas que no con pisos mover. De tile, madera. Sí, y bonitas, sí. Están cerca a la 41, están cerca a Walmart, están cerca a los centros comerciales, están cerca a todo. Una unidad cerrada muy, muy bonita, muy, muy elegante. Se pueden conseguir casas mucho más baratas. Llamé a Sergio Jaramillo. Vigilancia las 24 horas. Vigilancia las 24 horas. Tiene todo, tiene la administración, tiene... Allí donde está el clubhouse, ¿cierto? Con esta parte de la tercera, estamos en la parte. El clubhouse con piscina. Piscina, juegos. Juegos, sauna, turco. Tiene para canchas también, para toda la comunidad. Reparten periódicos aquí internamente, todo. Tiene mantenimiento del césped, ¿verdad? Tiene gente haciendo mantenimiento de todo. Ah, la piscina. Entrada mira cerrada, cerca de la 41, a una cuadra de la 41, a una cuadra de Hondipo. O sea, la entrada es en la 41. La 41, mira la 41 aquí. Una cuadra de Hondipo, de Walmart, de Lowe, Walmart, todo. Esta es la 41, mira. La Gladiolos. Esta casa está a 20 minutos del mar, de las playas de Formayerby, de San Ibel. Sí. ¿Pero qué? Pero... Mira, eso es un restaurante. Esto es como un pueblito paisa, ¿ves? Un pueblito, sí. Esto es un pueblito aquí, mira. Esto aquí está bonito. Mire qué bonito eso allá. Por eso, parece un pueblito. Y tan cerquita de casa, mira. Mira que tan bonito, no, esto sí parece como un pueblito, esto sí está bonito. Está como un pueblito, vea. Como... Y tan cerquita, ¿cierto? Sí, mira, es un pueblito, mira qué casas tan bonitas esas, ¿ves? No, no, es que está bonito, mira que estas casas tan bonitas, pues están como así como de juguete. No, no, esto aquí está bonito, mire. Esto aquí sí le ganó a las de ustedes. Tampoco. No, todavía no le ha ganado. No, pero mira que tan bonitas esas casitas, ¿ves? Como son casitas raritas. Vamos por aquí para yo firmar. Mijito, ya vi un stop, no paro. No paré. Policía también le cuenta cuántos son 5 y 5. 5 y 5, me dice, yo le digo que son 11, entonces me lo sacan. Es un mentiroso. Estas son casas. Espérate que viene un carro. Casas color tierra, mire. Mira esa construcción de esto tan raro. Cierto, que sí, como subido, como. ¿No te parece raro? Como no, son como tipo mexicano. Así como... Idea, porque no conozco las cosas mexicanas. No, mire, que es un estilo mexicano, así con balandas, con barrotes, con faroles. Mire que esta es una típica casa mexicana, pues. Pues mira, mi querido. Está bonita, viéndolo bien y volviéndola a ver, está bonita. Y pero de pronto si salimos por aquí no nos perdemos otra vez. Vamos a ver si llegamos por allá, a ver si nos encontramos a dónde jugar el loto.
Pues vamos a leer allí que la vía principal y la vía principal. Okay. Pues aquí no encontramos nada. Allá no, bonito, estas casas están bonitas. Esto sí parece como nuevo. Ahí, pero estas casas están ocupadas o serán desocupadas. Eso debe estar ocupado. Están a luz extendida, ¿no crees que están ocupadas? Yo veo eso como muy vacío eso. Ah, pero mira, aquí es hasta aquí nomás, ¿eh? O sea que aquí ya se acabó la ciudad. Entonces que será la vía principal, ¿no? Esto es como una... A tirarle por allí. Por allí, porque vamos a coger la calle principal para allá salir. ¿La calle principal para dónde? Para salir en la calle principal. Pero no devolvemos allá porque allá está la calle principal. Y allá hacemos una izquierda. Y allá hacemos una izquierda, es donde debíamos ir para no perder la ruta. Está bonito, esta parte aquí está bonita. ¿Cuánto vale una casa aquí? A ver, yo me compraba una casa aquí. Sí, yo veo muy solo. Digo que, es que esto se ve que es muy nuevo. Esto yo digo que hace muy poquito las hicieron. Entonces, pues, hicieron como un teatrico aquí, mira. Ese es el teatro que te estoy diciendo, ¿cómo? Sí, teatro. Sí. Pero pues un teatro de fantasía, no de verdad. No, es de verdad. No de fantasía, es de verdad. Y ahí hay un restaurante. Un restaurante, un almacencito, sí. Es como un pueblito aquí.